¡Febrero loco! Y Prestaferia, otro poco. Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia siempre al pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? Prestaferia, su mejor opción. Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179. ¡Prestaferia! Ingeniero, también otro tema importante que tiene que ver con la contaminación visual, me refiero, por ejemplo, ¿qué tanta ha sido la influencia o qué tanta ha sido la gestión operativa, sancionadora en su caso, con relación a la instalación de espectaculares? Vemos que hay una regulación, ¿cuántos han cumplido, cuántos no han cumplido y si de qué manera es como se otorgan estos permisos? Bueno, existe unas autorizaciones que tienen que ver con la construcción de esta instalación, de los espectaculares. Y también hay una autorización por proyección de área publicitaria. Son las dos áreas que manejamos nosotros ahí. Sí detectamos una serie de irregularidades. ¿Como por ejemplo? Bueno, se ha mencionado mucho la zona del Valle de Guadalupe y algunos en la zona de aquí urbana. ¿Qué iniciamos desde el año pasado? Empezamos a hacer un censo. Identificamos lo que existe realmente en estas zonas y vimos su situación en cuanto a los permisos. Quienes no tenían cumplimiento o tenían algunas omisiones, se les empezó a hacer unos requerimientos a manera de invitación. Tuvimos acercamiento de un porcentaje menor al que esperábamos. ¿Qué porcentaje podemos, para hablar de datos duros, por ejemplo, cuántos espectaculares tienen ustedes registrados y cuántos son los que se han acercado? Bueno, ahorita no tendría el dato específico o exacto de la cantidad de anuncios, pero sí te puedo decir que hubo un acercamiento, aumentamos nuestra base de registro de estos como en un 20%. ¿Con relación a? A lo que teníamos cuando llegamos. ¿Cuántos eran? Teníamos un poco menos de 100. De 100 espectaculares. Han aumentado. Y han aumentado, así es. Y ahorita ya estamos en una segunda etapa, que es ya el requerimiento formal, y de no cumplirse, estaríamos ya con el inicio de suspensión o clausura de espectaculares. Ahí ustedes han, imagino, ¿cuánto debe de pagar un espectacular de las dimensiones que es de todas conocidas en ese sentido? Mira, un anuncio espectacular con características que nosotros definimos como espectacular debe andar alrededor de unos entre 6 metros por 12 metros de superficie y andan alrededor de los 15,000 pesos. ¿Anuales? Anuales, por pago de publicidad. Algunos se les han incrementado porque traían rezagos. Algunos otros que tuvieron que ser regularizados, bueno, se les incrementaba también el pago de licencia. Pero habrá otros que a lo mejor van a tener que ser retirados. No sabemos todavía con certeza si vamos a tener alguno de esos casos, pero sí lo estamos previendo. En caso que haya incumplimiento, ¿ustedes tienen la facultad de clausurar, tienen la facultad de remover, tienen la facultad que la misma ley les otorga para que, así como un padre de familia tiene la obligación de ir a pagar su impuesto predial, también los empresarios tienen la obligación de ir a pagar esos permisos por la instalación de espectaculares? ¿Van a ser ustedes exigentes en ese tema? ¿Van a ser ustedes que se aplique la ley? Claro que sí. Tenemos que apegarnos a lo que marca la ley, nos apegamos a la norma y la norma nos faculta para desmantelarlos, quitarlos, suspenderlos, etcétera. Claro, vamos a aplicar lo que es la norma. ¿Hay procesos ahorita en esa vía? ¿Podría mencionar cuántos hay en ese sentido que no han querido pagar aquellos que tienen un rezago, que tienen una deuda? ¿Habrá más? Como unos datos. Sí, claro, tenemos ya procesos iniciados y estos estarán empezándose a ejecutar ya en próximos días, próximas semanas. Y un número aproximado, pues te puedo hablar que son alrededor de unos 30, 40 los que tenemos ya en proceso.
vamos, yo he visto en otras ciudades, en otras entidades de la República que han puesto clausurado, que han llegado a ese grado o están a punto de llegar a ese grado de ponerle la leyenda clausurado o intervenido. Sí, estamos a punto de hacerlo. ¿Cuántos hay, dices? Alrededor de 30 a 40. Sí, estamos en ese punto. Mira, es un interés muy, muy particular de parte del alcalde de que metamos orden, de que pongamos orden, siempre apegados a la norma, a los reglamentos, no irnos más allá de lo que estamos facultados, pero sí aplicar lo que corresponde. Y en el Valle de Guadalupe han sido los vecinos observadores de esa situación en cuanto a los anuncios espectaculares, entonces es una zona en la que tendremos que ya estar actuando. Así. Bueno, para concluir y agradecer esta valiosa información, yo creo que es de interés para la sociedad, porque sabemos que su dependencia es de puertas abiertas, en donde todos aquellos que tengan la intención o el deseo, ya sea de modificar, ampliar o construir su casa, pues encuentran facilidades para los trámites. Claro que sí, nosotros estamos ahí dispuestos y disponibles todos los días, de 8 a 5 de la tarde, y siempre facilitando la información, para que no nos vayamos por un camino equivocado, que se genere una impresión diferente a la que estamos nosotros impulsando, que es coadyuvar, ayudar, pero siempre apegados a la ley. Como de esta manera le cierro la pregunta, ¿usted está trabajando de acuerdo a la ley? Exactamente, no, pues es nuestro margen de operación. Quiero agradecer esta entrevista, ingeniero Morales, y nos despedimos para una próxima entrevista más adelante. Claro que sí, a la orden. Saludos.